estoy tratando de dibujar la rubia. You killed Magni. That he did. He was a god, but you killed him. Minor Aesir, perhaps, but I. And his father is Thor. Not minor. Not minor at all, him. This will not go over well in Asgard. I defended us. Nothing more. I fear no judgment. Judgment, no. But if vengeance is any concern. Because when can you kill a god? Solo un dios puede matar a otro dios, ¿no? That's we. Ah, pará, hay algo acá, amigo. Sería bueno saberlo. Sabemos que está el enano cerca. Capaz que está más hacia arriba. Vamos, vamos, yendo, vamos, yendo. Vení. Aquí está la segunda runa. Y la tercera runa debería estar por este lado. Porque no la veo a Meguos. Ahí está. Yeah, motherfucker. Catalizador glacial, un trozo de uno de los glaciares de Hel puede usarse para mejorar el amuleto de tormenta infinita. No tengo ni idea cuál es. Y algo blanco. ¿Experiencia? ¿Está vivo este? El niño está hecho mierda, ¿eh? Okay. Have you made it out of Fafnir's storeroom yet? Wait, we're here. Qué pesado que está con lo de Fafnir, me está rompiendo los huevos. Why? Is that a piece of my braided mistletoe arrow adorning your quiver strap? Oh, a little memento of your good pal Sindri. I'm so terribly touched. What speaks to you? Que me mejore la wea. Mejora del hacha de Leviatán. Eso. Please tell him to keep his fiddlers off my axe, okay? Encantamientos. Todavía no puedo comprar nada de esto. Aumenta la recarga, aumenta la suerte por 5. La suerte no es tan importante, igual. Pa, no sé. No tengo ni idea qué es la suerte. En el juego, ¿no? Mostrar la descripción, a ver la suerte, ¿qué dice? Aumenta la probabilidad de activar beneficios, aumenta la obtención de experiencia y de plata. La probabilidad. Ah, de activar esos beneficios random. Ok. Piedra de resurrección. Una piedra mágica de revive a Kratos con una gran cantidad de salud. Presiona cuando Kratos muera para que Atreus lo reviva y vuelva a la pelea. Solo puedo usar. ¿Sabes? Voy a comprar una simplemente para tener el meme. O para poder usarla alguna vez. Un acero blando. Fragmento bastante resistente. Se usa para mejorar
Varios conjuntos de armadura y el arco de garra es posible encontrar en ataúdes. Ah, se puede comprar esto. Nunca me había dado cuenta que se podía comprar. ¿Todavía se puede comprar más el arco? How about you, young one? Ah, pero pará. Se me está comiendo toda la plata. What more do you need? Aumenta la velocidad de recarga de flechas, armadura para pecho. Opa. Opa, opa, opa. Y me da dos muescas de encantamientos. Igual seguramente ahora vamos a alguna zona donde hay mejor. Hey, did you hear? Magni, the Aesir god, son of Thor, dead. I know. Now Modi's on a rampage across Midgard, looking for the killer, swearing that once he finds him, he'll... Oh shit, that was you guys. We should probably discuss that more quietly. Or not at all. I think that's a great plan. Did you really make that axe for my mother? Oh, I'd recognize it anywhere. Ask me. It's one of our best. Infused with the echoing screams of 20 frost trolls. Give or take. But why her? How did you know her? She sought us out in the beginning. She was a special woman. She wanted to protect people. I suppose we thought it was a chance to give power to someone who'd use it for good. She even spoke our native tongue. She'd say, Madurin sem Gengur, Egen Vigum Hans. Gengur I. That's right. That's impressive. Sabe, I see a lot of her in your eyes. You know? Thanks, Sindri. Don't touch me. What? I didn't. I won't. I'll come back later. Be careful where you're going. There's nobody nice out here anymore since all the people left. I mean, hey, the gent. Come. Coming. Se pone a hablar, el pibe este le pones a hablar y te habla 14 días. Pesado. ¿A dónde tenemos que ir? I don't think the lad's doing too well. I'm fine. Nothing to worry about. If so, then keep up. Yes, sir. What? ¡Boom! Activada. Open this shit for me, motherfucker. I just realized Magni didn't come back to life. No. That is interesting. It's known the Aesir find their own way to Valhalla. No Valkyrie escort, no processing at the gates of Helheim. That may be significant. Puedo llevar un pedazo, ¿no? Acá. Supongo que sí, ¿no? ¿O no? Bueno. Si no querés, está bien, no hay problema. Okay, okay. Acero y símbolo de amenaza. Sí, las runas esas no las puedo utilizar. Tengo habilidades nuevas con Kratos. Opa, opa, opa. Esta es la del giro. Sin armas, apunta y oprime R2 para llamar al instante el hacha del Leviatán y realizar un poderoso ataque de arremetida. Sin armas, apunta y oprime R2. Esta me gustó. Esta vamos a comprarla que está. ¡Ancina! Y esta aumenta la cantidad máxima de objetivos a 8 por 3000. Bien, esa no la uso nunca, pero la tendría que empezar a utilizar. Desbloquea un tercer y último ataque con R1 mientras estás en una postura cambiada. Desbloquea un tercer y último ataque con R1. ¿Y esta qué hace? Cambia de postura deteniéndote momentáneamente tras un ataque con hacha de Leviatán.
En la nueva postura presiona alrededor dos veces para realizar un combo fuerte a distancia. Qué complicadas que están, cada vez más los combos, ¿eh? Bastante complicado. El pendejo también puede levantar. Qué bueno. Conducto eléctrico puede extenderse a una cantidad mayor de enemigos. ¿Y este? Las explosiones de la flecha de luz infligen daño de aturdimiento. Nice. Y del escudo podría empezar a mejorar cosas también, ¿eh? Presiona L2 dos veces, L1 dos veces para romper la guardia del enemigo. Oprime R1 y luego un bloqueo de último segundo para contrarrestar el ataque de un poderoso golpe de escudo. Con un poderoso. Oprime R1 después de un bloqueo de último segundo. Ok, bloquear un proyectil en el último segundo hará que absorbas el impacto y redirija el proyectil hacia adelante. Hacia el atacante. Oh, qué copado. Bloquear un proyectil en el último segundo hará que absorbas el impacto y redirija el proyectil hacia el atacante. Esta me gustó. Que no voy a bloquear nunca, ¿no? Pero... A ver acá, sin armas mantiene combate de ira, todavía no lo mejoré tampoco. Sin armas mantiene R1 para derribar a tus enemigos e infligir una cantidad moderada de daño de aturdimiento. Mientras se va de sin armas, mantén L hacia adelante y presiona R1 para realizar un ataque rápido. Estos son medio macabros. Bueno, continuemos. Hay que traer un cristal para acá. Fishermen would bring the day's catch into this port and use that contraption to send some of it directly to the Jarl's main kitchen. The rest were sorted and sold. There is an exit under the thumb. Find a way across. Yes, my friend. Hey, Dachi, gracias por los dos meses de Rizab. Bienvenido nuevamente. Aunque los cristales el pibe no me los puede prender. Antes me los podía prender. Está raro. Debería poder cambiar la flecha del niño. Opciones. Es bastante raro eso. Vamos a poner la estampida de jabalíes. Sí, señor. ¿Alguien sabe si se puede cambiar la flecha del niño? ¿Se pueden cambiar las flechas? Y no sé cómo cambiarlas. Sale el comando con el cuadrado. Con el arriba. Mirá vos, boludo. Mirá vos. Uy, oh, hay una parte que no la hice porque no sabía que podía cambiar la flecha. Qué pelotudo. De pelear, es momento de pelear. Ah, ¿no? Polvo de los reinos, sustancia encontrada en las grietas del reino, permite mejorar las propiedades únicas de varios talismanes. ¿Eso dónde lo elijo, eh? ¿Dónde lo agarro? Oh, wow. Que sea lo sea ahora, pero... There is an opening. I can get it. You can do this, my friend. There's a path to the exit on the other side. Come on.
Qué mal que está el pibe. ¿Cómo hago para subir yo? Ajá, acá, de acá, acá. ¿Se subió el pibe? Ah, está arriba. There's a rope up here. Y tirala, querido. A esta altura de la partida ya, ¿eh? Dale, boludo. I think that did it. Pesado, hermano. Wow, me perdí una parte de un cristal. ¡Opa! Un poquito de platita, no viene nada mal. Acá tenemos una habitación, allá arriba hay algo, así que vamos al primero ahí arriba. Para nada es esto, ¿eh? Una tristeza. Muy bien, muy bien. A ver, aquí quizás. Sí, señor. Vale, que lo tuvo. What's up, motherfuckers? You wanna revolver at your home? Back under his palm. We're almost there. ¿Podemos revolear algunas hachas? Tranquilo, tranquilo, muchacho. ¿Habrá algo ahí? Por curiosidad, ¿no? Sí, podría no haber escondido algo ahí. No sean hijos de puta. Algo, alguna boludez podría haber escondido. Vení, pendejo. Che, ¿y si vamos por ahí? Por ahí vine. I am who everything we just feeling. Did. Climbed around a dead giant, rode a giant falling hammer, fought some bad gods. What do you think Mother would say? Bet you have come a long way. Thanks. Para, para, para. Yo, ahí arriba, ¿qué hay? Ah, es el camino que hicimos antes. Juzguen, no me juzguen. Me miran ahora con esa cara. Este pelotudo y se está durmiendo. ¡Opa! ¿Tiene tres? Tiene que ser más complicado. O sea, dos no, ¿no? Tiene que ser tres.
Hey boy. Look here. Another. The dog. Ah, you know this one, don't you? It's Thamel, the giant stonemason. Is he building a wall around Jotunheim? It was to be his masterwork. He only wanted to protect his people. Too bad the first part got burned. I prefer the last panel was burned. Such a senseless pity. Bueno, ok. Un santuario encontrado. ¿Y esta parte qué onda? Esto está bastante extraño, ¿no? Vení, dale, vamos. Este lugar. It feels like a prison. That would explain the hefty magical lock on the outside. But it's more than that. I have this feeling like something is waiting for us down here. No podemos parar de esperar. Quilombos. What kind of something? I'm not sure. Something powerful. Whatever you feel, boy, we will handle it. We have come this far. Yes? Yes, father. No sé si. Yeah, Ney, si quiere que haga esto o quiere que vaya a hacer la misión principal, digamos. Yeah, Ney, vote. Yeah, si lo quieren, no. Opa. Ya lo voy a hacer igual. Matanga, dijo la changa.